Bienvenidos a Veme Cocina. Hoy tenemos una receta sencilla y fácil de preparar. Chorizos de pollo arropados. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 2 cucharadas de harina todo uso. 1 libra de masa de hojaldre. 1 libra de carne de salchicha de pollo o salchichas de buena calidad sin la piel. 1 huevo batido. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un poco de harina y ponerlo sobre nuestra mesa de trabajo. Así, como lo hacen los panaderos. ¡Ah! Empiecen a jugar en su mesa. Luego vamos a agregar o vamos a colocar nuestra masa de hojaldre sobre la mesa. Yo les recomiendo que le pongan un poco de harina antes de trabajar la masa para que no la vayamos a romper. Si la masa de hojaldre es muy gruesa, entonces enharinamos el rodillo y lo pasamos. Como ya yo compré esta masa de hojaldre en el automercado, que les sugiero que ustedes hagan lo mismo, ya viene con el grosor ideal. ¿Qué voy a hacer luego que poso la masa sobre la mesa? Voy a cortarlo justo en la mitad, de esta manera, y la voy a reservar. ¿Para qué? Para dividir la salchicha de pollo, como les había comentado en los ingredientes, que ya está lista. Lo que pueden hacer es comprar una salchicha de pollo en el automercado y quitarle la piel. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dividirla en dos. Sí, ¿ok? Un poco de harina para que no se nos pegue. Y voy a hacer un rollito. De esta manera, un choricito. Acá, acá. A ver. Se la pongo por acá. Así. Acá. Tomamos harina. Sí. Vamos estirándolo bien, presionando suavemente para que nos quede de igual porciones en ambas partes. All right. Entonces, una vez que tengamos nuestras 2 salchichas de pollo, vuelvo a agarrar la masa de hojaldre y le voy a colocar un toquecito de agua por los lados largos de la masa. Solamente los lados largos, así para que cuando lo cerremos esté húmedo suficiente para que pegue. Entonces, vamos a colocar esto justo dentro de la masa. Y cerramos. Miren qué fácil es. Ponerlo así para que lo puedan ver. Aquí presionamos. Acá. ¿Sí? Y ahora con un cuchillo bien afilado, vamos a cortarlo en mitad. Mitad. O inclusive lo podemos hacer más pequeño, mitad, y lo cortamos en 3. ¿Sí? Puede quedar igual. Una vez que tengamos esto listo, lo vamos a colocar, déjame poner esto acá al frente para que lo puedan ver, lo vamos a colocar sobre la bandeja. Ah, antes de irme a eso, agarramos una tijera, ¿ok? Le vamos a hacer unos cortes con la tijera justo arriba para darle ese toque decorativo, ¿ok? Lo colocamos sobre la bandeja, no hace falta colocarle grasa alguna porque ya la masa de hojaldre de por sí es grasa. Lo que hace que se levanten esas capas es la grasa que hay dentro de del hojaldre. Entonces, una vez que esto esté listo y ya con el horno previamente caliente a 350 grados, ¿okay? Vamos a pintarlo con el huevo batido. El huevo batido es para darle color. Solamente, si se olvidan de esto, va a quedar nuestro choricito de pollo, van a quedar pálidos. Y nosotros no queremos que quede eso, ¿verdad? Queremos que queden bellos. Entonces, así lo pintamos. Vamos pintándolo. Y estamos listos para meterlo al horno. Vamos al horno a 350 grados. No se olviden. Y lo dejamos entre 20 y 25 minutos. O hasta que estén grandes y completamente dorados.
Ya han pasado los 20 a 25 minutos. Vamos a ver cómo está esto en el horno. Wow, ya esto está listo. Está caliente. Cuidado, usen siempre una toalla o algo para agarrar las bandejas porque esto está muy caliente. Y fíjense, en el momento que lo hicimos esto fue tan rápido y tan fácil, pero como siempre, si tú quieres quedar como un verdadero chef, mira lo que te voy a enseñar. Yo tengo aquí en mi nevera un poquito de la grama de mi casa que estaba muy alta. No, estoy jugando contigo. Esto se llama germen de trigo germinado ya, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces, fíjense qué fácil, lo que hice fue cortar un cuadro del tamaño de una fuente y en unos skewers o palitos de bambú, lo que voy a hacer es clavarlos dentro de esta pieza, ¿ok? Tenemos 6 profundo y tratemos de cuadrar nuestros skewers o los palitos de bambú que no salgan mucho del césped. ¿Para qué? Para dar la sensación cuando pongamos esto acá, esto está caliente, cuidado acá, de que están flotando sobre el césped. Está muy pesado. Así. Fácil y súper hermoso. Acá. Aquí. Aquí. Súper fácil y súper bien presentado. Yo te garantizo que así vas a quedar como una verdadera chef. Nos despedimos, pero los espero en el próximo programa de Veme Cocina.